mamita, mamita, vaya tráigame las gafas que se me quedaron. Y mira, me hace un tecito antes de ir. De mismo queso, limón y el quesito. Ni dentro de mi bolsa. Enfermedades, rompe atadura.
Yo soy tu mano derecha, así lo dice tu Dios. Desenvaina tu espada, toma fuerza, es el tiempo de tu redención. El proceso ya ha terminado y mi fuego cubriéndote está. Te revisto de gloria y te levanto y te envío con mayor autoridad. Tus lágrimas fueron recogidas como prenda en mi trono celestial, las mismas que sanaron tus heridas, con ellas mismas yo te entrego autoridad. Levántate, guerrera invencible, que mi gloria contigo va. Háblale a la peña y dará agua, declara vida y lo habrá, declara. Levántate, guerrera. Levántate. Levántate, guerrera. Levántate. Levántate, guerrera. Que mi unción contigo va. Levántate, guerrera. Levántate. Levántate, guerrera. Levántate. Gracias. Toma tu espada y posee. Yo te doy autoridad. Levántate, guerrera. Que mi gloria contigo va. Háblalo y todo lo imposible en mi nombre se hará. Levántate, guerrera. Levántate. Levántate, guerrera. Levántate. Levántate, guerrera. Yo tengo la autoridad. Levántate, guerrera. Sanaron tus heridas, con ellas mismas conquistado autoridad. Levántate, guerrera invencible, que mi gloria contigo va. Háblalo y todo lo imposible en mi nombre se hará. En mi nombre se hará. Mi poder contigo va. Ordena.
querida, esta noche vamos a estudiar la parte del alma en la que el alma se entrega al Eterno para creerle. ¿Qué es lo que nos impide que podamos crecer en la fe? ¿Qué es lo que nos impide que podamos salir victoriosos de nuestras luchas, de nuestras batallas? ¿Qué es lo que impide que nosotros nos podamos mantener firmes? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos doblemos delante de las circunstancias? Repetiremos algunas cositas que ya nosotros hemos hablado al respecto. Por ejemplo, nosotros estudiamos cuando estudiamos las partes del cuerpo humano y cuando estudiamos lo que cada parte del cuerpo humano significaba, estudiamos acerca del hueso. Y sobre los huesos estudiamos qué era nuestra fe, qué era en lo que creíamos, qué era todo eso que nosotros teníamos dentro, en lo que creíamos y en lo que estaba basada nuestra fe. Entonces estudiamos también que el hueso es la casa del espíritu. Estudiamos que el hueso necesita de los tendones y de cada una de las partes de los nervios y de la piel, dos cosas, para firmeza y para discernir. Si no has escuchado esta clase, te tienes que ir a las clases de atrás donde hablábamos del cuerpo humano. Perfecto. Hoy entonces vamos a hablar por qué nos doblamos delante de la circunstancia y por qué en medio de la circunstancia solemos correr o de pronto dejarlo todo tirado y soltar. Vamos a estar hablando por qué el alma se cansa, por qué usted dice ya no quiero más, por qué usted dice ya no puedo más, por qué usted a veces duda que Dios pueda hacer algo, por qué usted a veces le damos cabida a la incredulidad. Todo esto lo vamos a estar estudiando hoy. Ciertamente el alma tiene vida. Un cuerpo sin alma está muerto. Hemos también aprendido que el hueso tipifica todo aquello que es en lo que creemos y es nuestra fe, nuestras convicciones. Por eso es que a Yeshua, cuando muere en el madero, no le quiebran ningún hueso. Símbolo de eso es que no se dobló delante de la circunstancia y se mantuvo firme. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se doblaron delante de la estatua de Nabucodonosor, sucedía lo mismo. No se doblaron delante de la circunstancia. Cuando Gedeón se va junto con los guerreros que querían con él ir a destruir a sus enemigos, el símbolo de los hombres que el Eterno iba a usar para la pelea, para la batalla, tenían que ser de esta manera. Estos hombres tenían que agarrar el agua y traerla directamente a la boca. No se podía doblar. Esto es símbolo de que estas personas no se doblaron delante de las circunstancias. Los otros representaban que se habían doblado delante de las circunstancias. El rey Saúl tenía una fuerte opinión, ¿verdad?, de cómo vencer a Goliat. Era experto en guerra. Sabía cómo se usa una espada, sabía cómo se usa un arma, cómo se coloca la armadura de Dios. Tenía una armadura muy pesada, pero la verdadera sabiduría y la unción para destruir a ese gigante lo tenía David. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, el alma libra una guerra. Hemos hablado que la puerta al alma es la mente y hemos hablado también y aprendido que es por eso era la razón que los sacerdotes llevaban aquí colocado en su cabeza santidad a Hashem o santidad al Eterno o santidad a Jehová, como usted lo conoce. Entonces, en el Salmo 144:1-15 registran la oración que David hizo al Eterno en medio de una lucha que él tenía. Y la vamos a leer porque es importante que la leamos antes de comenzar esta clase. Es importante, muy importante, que cuando usted va a empoderar un alma, o sea, usted la va a elevar, se le llama crecimiento
Eso se le llama crecimiento. Cuando usted va a elevar el alma, cuando nosotros vamos a hacer que esa alma sea más fuerte, cuando nosotros le vamos a decir, no me doblo, cruzo el Jordán sin doblarme. Me humillo delante del Eterno, pero no me humillo delante de las circunstancias. Usted tiene que entender esto. Si usted no tiene convicción de lo que usted cree, usted se va a doblar por el problema, por la dificultad, por la necesidad. Si usted no tiene convicción, una firme convicción de lo que usted cree, usted se va a doblar. Lo primero que se necesita para tener un alma fortalecida en Dios es que usted le crea a Dios y a sus promesas. Lo primero que usted necesita para pasar cualquier dificultad, para cerrar cualquier ciclo en su vida, es mantenerse enfocada y confiada, determinada de que eso que Dios dijo, eso es. Esa es la primera cosa, el paso más importante. Lo demás viene añadido. Cuando yo no tengo convicción de lo que yo creo, me voy a doblar. Hoy, mañana, pasado o cuando sea, yo me voy a doblar. ¿Por qué se dobla la persona? ¿Por qué nos doblamos? Nos doblamos porque no creemos. Eso es todo. ¿Por qué? Bueno, es que estudiamos que la mente es un campo de batalla. Entonces, como la mente es un campo de batalla, el oponente lanza dardos a la mente en primera persona. Y el creyente no piensa, se confunde, pensando que lo que está recibiendo en su mente son pensamientos de sí mismos, que él mismo lo está pensando. Pero es el oponente lanzando poco a poco pensamientos contrarios de lo que es lo que el Eterno ha planeado o ha dicho. Entonces, a esos pensamientos es lo que usted conoce. Nosotros en las raíces hebreas llamamos semillas. Semillas, porque hemos dicho que la mente es un campo de batalla. Entonces, nosotros hemos dicho que el oponente va colocando semillas. Y esas semillas las conoce usted como los dardos de fuego que el enemigo envía para desanimarme. ¿Y qué resiste esos dardos de fuego? Un escudo. ¿Y qué es ese escudo? La fe. Entonces, ¿cómo revoco lo que está llegando aquí? Automáticamente es una guerra de palabras. El oponente dispara y yo resisto. El oponente dispara y yo resisto. Cada que el oponente te lanza una palabra, usted y automáticamente la mente tiene que tener balanceado para saber qué es lo que está recibiendo la mente y no dejarlo sembrar. Porque si él lanza el disparo a la mente y yo recibo ese disparo, si yo recibo lo que él me está diciendo, si yo escucho lo que él me está diciendo, automáticamente queda sembrado. Por eso es que la palabra del Eterno enseña, la palabra del Eterno dice, todo lo justo, espérate, dice la palabra del Eterno en el libro de Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensar. Entonces, la mente, volvamos otra vez, voy a empoderarla. Yo no puedo en una tierra que está contaminada de incredulidad, de miedos y de temores, sembrar semillas de esperanza, de poder, de gloria, de unción, de gracia y poder catapultarme. Yo no voy a poder porque la tierra está contaminada. Es como cuando uno arregla la tierra para sembrarla. Por eso es que la palabra del Eterno te dice, esos pensamientos que están llegando a tu mente son dignos de pensar.
son dignos de alabanza. Lo que está llegando a tu mente es justo. Entonces, si yo no tengo la mente despierta para decir, no, esto no es de Dios, yo dejo que Él siembre. ¿Y cómo da fruto? Cuando hablo. El oponente no conoce lo que está sucediendo en mi mente, sino que cuando yo expreso lo que estoy sintiendo por dentro, entonces yo a él le doy información de lo que por dentro de mi casa está pasando. Entonces él sabe, logré entrar a su mente. Y una vez que el oponente logró entrar a su mente, lo demás es muy fácil. Cuando una persona se suicida, esa persona escuchó una primera voz, una. Y esa voz se le repitió varias veces, hasta que ese oponente que tenía esa voz, dice, la persona que estaba escuchando las voces, dice, ay, estoy desesperada, y dice exactamente lo que esa voz le repitió. Dicen los rabinos que a ese oponente, a ese espíritu, se le unen otras voces. Y esas voces comienzan a gritarle lo mismo y se van uniendo varios espíritus de muerte hasta que la mente queda completamente topada de que lo mejor para esa persona es morirse. Y entonces esa persona... se mata. Ella no vino, vinieron muchos espíritus, vino uno. Pero después la legión tiene que hacer que la mente caiga en locura. Y cuando ya la mente cae en locura y está turbada, entonces la mente no soporta y explota. Esa persona lo que quiere es huir. Cuando la persona logró acabar con su vida, esa persona ya no estaba en sí misma. Esa persona había perdido el control de sí. Cuando la persona logra el suicidio, esa persona prácticamente perdió el control de la mente. Por eso, el endemoniado garadeno lo ataban con grillos y lo ataban con cadenas. Y dice que él agarraba las piedras y se hería y se golpeaba. Lo que él tenía, los grillos y las cadenas, son enfermedades físicas y enfermedades emocionales o enfermedades mentales. Entonces, cuando un jovencito te dice, tengo depresión, y la gente dice, pero si es un chico tan joven, ¿cómo ese chico va a tener depresión? ¿Depresión de qué? Hay una depresión que se llama depresión existencial o tristeza existencial. No hay en sí una razón por la cual la persona está triste. Y hemos hablado que la mente guarda cosas en el subconsciente porque la mente dice, yo no quiero pensar en lo que me pasó tan doloroso. Lo que yo he vivido es tan doloroso que yo no lo quiero pensar. Lo que estoy pasando es tan doloroso que no quiero ni recordarlo. Automáticamente, fíjate qué tremenda es la mente. Automáticamente la mente coloca ese recuerdo que es doloroso y lo pone atrás. O lo que le impactó. Sale por dos maneras, porque esas cosas no te van a dejar empoderarte. Eso no permite que el alma se eleve a la dimensión que se tiene que elevar. Cuando un alma guarda todo eso dentro de sí misma, no se va a poder elevar a la dimensión que deseamos. Porque estudiamos en la clase pasada que no existen niveles, existen dimensiones. Y las dimensiones manifiestan el crecimiento del creyente. Y hemos estudiado que por eso es la razón que se dice que mientras el creyente es niño, el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo. Dice,
no difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene autoridad o sabe manejar su herencia. Su herencia. Entonces, mientras el niño, el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo. O sea, son igualitos. Para que yo me pueda elevar, yo tengo que crecer. ¿Y dónde se crece? En la mente. La mente. Dice la palabra del Eterno que Salomón pidió sabiduría. Salomón pidió conocimiento. Realmente en hebreo no es conocimiento, no es sabiduría, sino discernimiento. Hay una oración que yo le enseñé a mis estudiantes en línea que habla para tener, tiene los códigos proféticos, los símbolos gemátricos, para que puedas pedirle al Eterno que te dé sabiduría. Y si no te acuerdas, era Atajonen le Adam Dat. Umelamet le nosh bina, dijo neinu meiteja hozma binat bedat baruete adonai jonet adat. Y en esta oración, que si usted no estuvo en la clase tiene que irlo a buscar, repetíamos al Eterno que nos diera la sabiduría y la inteligencia para podernos elevarnos a la dimensión que necesitamos para poder tomar lo que necesitamos tomar y sus promesas poderlas materializar. No te va a dar el Eterno nada, o sea, no es que no te dé, tú no la puedes materializar. Hay promesas que se van a quedar levitando en tu atmósfera profética, hay promesas que se van a quedar levitando en tu atmósfera, pero tú no la vas a poder materializar, se van a quedar en promesas. ¿Por qué? Porque hay una herencia, pero tú eres niño. Hay una herencia, pero tú no las puedes manejar. Hay una herencia, pero tú no has crecido. Entonces, el alma no recibe nada. ¿Por qué no recibe nada? Pues el alma no recibe nada porque no está lista para recibir. Yo a mi nieta de 2 años no le puedo dar $1,000. ¿Para qué se los voy a dar? Y al esclavo no le doy los $1,000 porque es esclavo. Entonces, eso es lo que dice la palabra. No vas a diferir porque no has crecido. El alma se tiene que elevar. Y cuando el alma se eleva, entonces es ahí donde se ve la mano del Eterno glorificarse y moverse de una manera especial. Y ahí es donde yo veo que esas promesas, esas cosas que Él me ha dicho que va a hacer conmigo, se materializan y se crean. Entonces, ¿cuáles son esos dos seres de los que habla la palabra? El niño y el esclavo. ¿Quiénes son esos dos seres? El esclavo es el que todavía tiene el yugo del pecado. Dios no le puede desatar herencia, porque le va a pasar como el hijo pródigo, que va a quedar esa herencia en las manos del oponente. Pero tampoco le pueden dar herencia a una persona que se quedó estancada, que es un niño. Esa persona que se quedó estancada no se va a poder elevar a la dimensión de gloria. Y como no se puede elevar a la dimensión de gloria, tampoco se le puede dar la herencia. El problema del hijo pródigo no fue pedir la herencia. Enseñan los rabinos que creen en Yeshua como Mesías. Dice que la herencia es de todo creyente cuando viene y entra y pasa a la puerta del Kadam. Todos nosotros tenemos una herencia. Nuestro papá Dios es un papá responsable y te dejó una porción para que pudieras vivir y sostenerte en esta tierra. Y entonces Él te da esa porción. Y cuando el Eterno te da esa porción, el Eterno se glorifica y se manifiesta y derrama su gloria y derrama su poder. Y entonces tú puedes tomar la parte que te corresponde. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo? El hijo pródigo tuvo dos problemas. La primera, se fue del reino. Esa fue la primera. El problema de él no fue pedir la parte que le corresponde, sino salirse de la cobertura del Eterno, el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando él salió de la cobertura
Él lo perdió todo, pero él no tuvo problema. El problema de él no fue por pedir la parte que le corresponde, porque todos nosotros tenemos una parte que nos corresponde. No sé si me entendás. Entonces, cuando se le entrega esa parte que le corresponde a usted, si usted es niño, a usted no le van a poder dar esa parte porque usted no sabe qué hacer con ella. Lo van a engañar. Le van a vender un dulce por 50 mil dólares y el dulce solamente valió un penny. Entonces no te la pueden dar. ¿Y quién representa al niño? En este caso del hijo pródigo, el hermano mayor. El hermano mayor reclama al padre y le dice, cuando el hijo pródigo regresa a casa, le reclama al padre, porque este que botó la plata ya, tú le das de todo y a mí no me has dado nada. ¿Qué te he servido? Y el padre le dice, lo mío es tuyo. Tú no has querido cogerlo. Tú no has querido agarrarlo. Tú no has querido. Pero lo mío es tuyo. Tú eres el que no ha deseado tomar lo que tienes que tomar. ¿Por qué? Porque era niño. Y puedes trabajar 1000 años en los caminos del Eterno y no ves nada. ¿Por qué? Porque nunca creciste. Y mientras el alma no se eleve, mientras el alma no crezca, el alma no recibe absolutamente nada. Entonces, David toma y se registra. Cada vez que David iba a una guerra, David buscaba la presencia del Eterno. Un alma elevada entiende que no hay guerra pequeña ni grande. Un alma elevada entiende que lo único que necesita es la presencia del Eterno, y ya sea que la guerra que va a enfrentar sea elevada, sea pequeña o sea grande, lo único que necesita es atravesar la puerta del Kadam y destruirla con sabiduría. Entonces, ¿qué necesita el alma? Lo primero que tenemos que hacer es que el alma haya confesado todos sus pecados y no tenga nada dentro. Jamás el alma va a estar fuerte mientras tenga pecados adentro. Jamás el alma se va a sostener en fe mientras el alma tenga pecado. ¿Por qué? Porque el mismo pecado lo acusa. Y cuando el pecado lo acusa, no se puede empoderar ni se puede elevar. Dijo David, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Ahora, cuando David va a enfrentar al gigante, agarra su aljaba. La aljaba es un bolsito que se ponen los pastores, atravesado en esta parte de acá, y tiene un bolsillito pequeñito y ahí guardaban algunas cosas, y entre esas cosas guardaban piedras para poder pegarle a los animales que querían venir a acercarse a las ovejas. Y entonces él dice, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar. Proféticamente hablando, esa aljaba es el corazón. Y en esa aljaba él escondió o guardó las 5 piedras con las que iba a enfrentar al gigante. Volvió y se repitió el acto profético. En mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar. No puedo elevar el alma mientras el alma esté en pecado. El alma no se puede elevar. El alma no se puede no puede ver gloria. El alma no puede ver poder. El alma no puede ver revelación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del hombre, que aquí se pone el kipá, y en el caso del hombre se dice que la gloria entra por la cabeza del hombre, en las raíces hebreas. Entra por la cabeza del hombre, y por eso es que él se cubre con el kipá. Entonces, cuando la gloria del Eterno entra en la vida del hombre, entonces se manifiesta en todo el cuerpo. Pero cuando hay pecado, la parte de la mente ya está topada de pecado y de inmundicia, y lo que hace el oponente es, no hay gloria. No me interesa que tengas gloria. Entonces, al nosotros querer tomar la posición que le corresponde al alma para poderse elevar,
y ver la gloria del Eterno manifestarse, lo primero que yo tengo que entender es que yo me tengo que arreglar con el Eterno. No hay otra. Deuteronomio 28. Estas son las bendiciones por la obediencia. Y estas son las maldiciones por la desobediencia. ¿Quieres gloria? Hay que corregir el camino. ¿Quieres poder? Hay que corregir el camino. No hay más. Perfecto, sigamos. Vamos a participar en la preparación adecuada. Primera de Corintios capítulo 14, 4 y Primera de Corintios 14 y Judas 20. Ahí nos respaldamos para qué. Alabar, agradezca, adore, exalte el nombre del Eterno. Por eso lo que dice la palabra, todo lo que es digno, todo lo que es digno de alabanza. En eso pensar. Ahora, ¿por qué esto dice que yo tengo para entrar, para poder elevar el alma donde la necesito elevar? Yo necesito mantenerla en adoración. Y dice la palabra del Eterno, que su alabanza esté de continuo en mi boca. ¿A qué se refiere eso? ¿Eso está diciendo que yo tengo que estar cantando alabanza? No, no se está refiriendo a eso. Lo que se está refiriendo es que cuando viene la situación difícil, suelto adoración, suelto alabanza. Cuando Job está pasando por su situación difícil, hay una parte que a mí me encanta de la historia de Job. Y dice que no se escuchó una palabra de maldición de Job contra Dios. Jamás. ¿Se quejó? Sí. ¿Lloró? Sí. Hasta maldijo el día que nació. ¿Para qué nací? Dijo Job. Pero aún su corazón estaba inclinado a su gloria. ¿Qué es entonces la alabanza de Bathsheba? ¿Cómo yo puedo meterle la alabanza a mi alma? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder adorarle? Mira esta canción. Mira esta canción. Espérate, yo enciendo el. Y entonces, mientras se me enciende el. Entonces, ¿qué sucede? La alabanza es un estilo de vida. Siempre, todo el tiempo. Y la alabanza se representa en las raíces hebreas como lo que sostiene los hilos, las cuerdas que sostienen mi carpa. Por eso dice, extiende los sitios de tu tienda. ¿Qué es eso, Bathsheba? Mi alabanza lo extiende. Cada vez que yo alabo en una dificultad, se amplía la gloria de Dios. Cada vez que yo exalto al Eterno, se amplía la gloria de Dios. La alabanza es un arma, un arma a largo plazo, a largo tiempo. O sea, yo disparo la alabanza y mantiene al oponente fuera de mi territorio. La alabanza me lo mantiene alineado. Aquí no entras. Cuando yo tengo una aflicción y yo alabo, automáticamente yo estoy lanzando fuego sobre esa situación y sobre el oponente que fue asignado para robarme la paz interior. Entonces, lo que hace la alabanza es mantener al margen al oponente de mi territorio. Entonces, ¿eh?
A ver si me sale esta canción, porque hace mucho tiempo que no la canto. Más confío más que estás tú.
El Salmo 3:3 es poderoso desde el principio hasta el fin. Es un salmo con muchos códigos, proféticos o bíblicos en cuestión de guerra. Salmo, Salmo 3:3 o el Salmo 3. Y ese salmo te va a ayudar. Yo lo canto. A mí me gusta cantadito porque lo que hace la música, cuando usted le pone la música hace que la combinación de la música y el salmo, por eso es que usted escucha a los judíos cantar, ¿por qué? Porque la combinación de la música y el salmo, a la misma hora que yo estoy declarando la palabra del Eterno, también la misma música hace que los ángeles vengan y se añadan a la guerra. Entonces, por eso es que combinamos, aunque usted tenga o no tenga la voz bonita, lo que sea, usted combina música y salmo, y eso hace que cuando usted combine la música y el salmo, se eleve la adoración a otra dimensión angelical. Muy bien. El Salmo 32, ojo que esto te va a ayudar para la mente. El Salmo 32, versículo 7, se repite 7 veces en caso de peligro extremo y desesperación. Y también te sirve para pedir misericordia de lo alto. Salmo 32.7. Y este Salmo 32.7, nosotros lo cantamos en hebreo, ¿verdad? A mí me... ¿Por qué te gusta cantarlo en hebreo, Bathsheba? Porque es que en hebreo tiene el código con el que fue escrito. En español es una traducción. Hasta seterli misar sirdeya. Renei la fet te sobenenisela. Ese salmo, el Salmo 32.7, cuando tu hijito no puede dormir, cuando tu hijito está turbado, cuando tu hijito está sufriendo bullying en la escuela, todas estas cositas te sirven. Este salmo, el Salmo 32.7, se lo repites 7 veces con estos dos deditos colocados en su mente y tú le repites 7 veces el Salmo 32.7 cuando ya comenzaron a hacer el burro y la turbación. Tú no sabes yo cómo he usado esto todos estos días. Hasta para el adulto es bueno. Y este tú se lo colocas al nene y también cuando lo estás haciendo lo puedes ungir con canela, que es el mismo del Meguen David. Es el mismo símbolo del Meguen David. Combinando todas estas cosas que yo te estoy diciendo, es el mismo del Meguen David y le va a ayudar mucho a tu hijo cuando ya está en medio del bullying o en peligro extremo. Ves que a veces los niños les quieren pegar, los agarran en la escuela y les quieren pegar, a la hora del lunch un niño abusivo. Y este salmo es el mismo código de protección con la gematría, con todo combinadito. Y yo... pues yo siempre le pongo la música, aunque no te salga bonito o lo que sea, tú le colocas la música, la fe y el corazón y tú vas a ver cómo el Eterno te protege a tu muchacho. Muy bien, entonces el alma cuando nosotros la vamos a elevar, para que ella pueda reposar en el nivel de gloria que necesitamos colocarla. Ojo con esto. Cuando yo voy a elevar el alma, yo necesito tener las herramientas correctas. Siempre yo le he dicho a usted que usted debe tener una palabra rema que lo identifica. Y jamás le diga a nadie cuál es esa palabra rema que usted lo identifica. Eso es una cosa entre Dios y usted. Y cuando haya cualquier situación adversa, uno suelta esa palabra rema. Es un versículo bíblico. Usted lo suelta a los aires y lo empieza a repetir y a caminar y avanzar en toda la casa. Ta, 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 ta. Hay que preparar el alma para poder elevarla. Una de las cosas por las cuales usted mendiga y anda pidiendo oración y todo por ahí mendigando es porque usted no eleva el alma. Y cuando el alma no es elevada, el alma siempre va a andar de mendiga. Porque esa fue la condición caída en la que el alma quedó cuando Adán peca en el huerto del Edén. Nuestros primeros padres pecan. El alma quedó en una condición caída.
Y cuando el alma nosotros no la elevamos en una dimensión de gloria poderosa, el alma es pidilona. El alma es pidigüeña. Esa es la palabra, pidigüeña. Y el alma le gusta ir andar queriendo que otro pague un precio por ella. Nadie puede pagar el precio. Usted tiene que pagar. Cada uno tome su cruz. ¿Cómo lo dice su palabra? Cada uno tome su cruz. Cada uno, en hebreo, cada uno tome su madero. Cada uno tome el madero. Yo tengo que tomar el mío, tú tienes que tomar el tuyo. Y cada uno toma el que le corresponde. Nadie más puede tomarlo por mí. Nadie más puede enfrentar mi lucha. Nadie más puede enfrentar mi problema. ¿Qué hago entonces? Empoderarme. Yo tengo que elevar mi alma a una dimensión que yo pueda enfrentar mis condiciones y mis situaciones. Donde nadie puede llegar donde tú puedes llegar. Porque ese es tu territorio y esos son tus problemas y esas son tus atmósferas. Nadie puede sacarte de ahí. Nadie puede elevarte de ahí. Esa es tu condición, ese es tu lugar. Entonces, lo otro que hay que hacer para poder elevar el alma donde necesitamos elevarla y que podamos tener un crecimiento poderoso en Dios, está en Hebreos 12:1 y esto es sacar de encima los impedimentos. ¿Qué impide? ¿El miedo? Porque el miedo paraliza. Una de las cosas que yo veo hoy, que yo veo hoy en nosotros los creyentes, es ese miedo a profundizar en las cosas de Dios. Porque una de las cosas que a Caleb lo eleva era que su espíritu era diferente. Ellos van y ven la tierra que el Eterno les quiere dar, traen de allá frutos. Sin embargo, el pueblo todavía tenía el corazón cautivo. Y cuando ellos ven la tierra, está bonita, hay mucho cultivo, la tierra es fructífera, pero están los gigantes. Entonces dijo Caleb, si el Eterno me permitió ir allá y el Eterno me permitió traer el fruto y yo pude entrar a la tierra y ver lo que el Eterno tiene para mí, ¿por qué yo me voy a fijar en el gigante? Mente diferente. Una mente renovada. Mientras la mente no está así, el alma no piensa así. El miedo a la profundidad. Y siempre quería. Y si es tal cosa. Ay, pero eso yo lo vi cuando yo estaba en el mundo. Ay, pero eso yo no sé qué. Y eso yo no sé cuándo. Usted tiene que entender que usted tiene que conocer la nueva tierra que el Eterno le puso. Lo que usted conoció de Egipto se quedó en Egipto. Pero cuando usted vino a la tierra que fluye leche y miel, usted tiene que conocer la tierra. Cuando yo vine de Colombia, yo tuve que aprender a comer cereal. Yo en Colombia no comía cereal. ¿En Colombia qué comías, Diana? Arepa con huevito revuelto, con tomatito y cebolla, frijoles con arrocito que habían quedado del siguiente día, del día anterior. Pero cuando yo llego a Estados Unidos, yo me tengo que acostumbrar a la cultura. Y ya no estaba la arepa, ni estaba el chocolate como mi hermana la hacía. Entonces, ¿qué? Yo me tuve que acostumbrar o me moría de hambre. Bueno, hay gente en el reino que se está muriendo de hambre porque no ha querido entender el reino de Dios. Y viven de migaja porque no han querido entender el reino de Dios. Conocen la copia que el oponente hizo del reino de Dios. Y basado a esas copias que el oponente hizo del reino de Dios, juzgas este reino. Y no puede ser así. Por eso es que cuando tú ves a una persona que Dios la usa, tú comienzas a decir, ay, pero eso yo lo veía en la brujería. Ay, pero eso tal cosa y tal cosa. Ay, pero fíjate que eso y tal cosa. ¿Sabes por qué? Porque el reporte que tú tienes de la tierra es todavía de allá. Y mientras tú no saques esos impedimentos mentales, el alma no se eleva. Dios, ¿cómo te va a mostrar gloria? Dios, ¿cómo te va a mostrar poder? Si lo que tú conoces de la manifestación angelical es de lo que manejaban en la nueva era. Ay, no, pero es que ¿cómo? No, que eso es brujería, que eso. Por eso, ¿por qué? Porque el miedo paraliza. Mira, en Jordania,
está la estatua de sal de la mujer de Lot en Jordania. So, tú llegas a Jordania y ahí hay sal por todas partes. Pues no se sabe cuál de todas es la estatua de sal. Ahí hay una que la gente dice, esa es la mujer de Lot que se volvió estatua de sal. Pero no se sabe en sí. ¿Por qué no se sabe en sí? Porque hay muchos bultos de sal. ¿Qué hace el miedo? Paralizar. El miedo detiene. Y el Eterno dice, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, lo que Dios tiene para mostrarte te va a sorprender porque tú nunca lo has visto en la tierra. Lo que tú has visto es la copia del oponente allá en su mundo oscuro. Y eso es lo que el oponente muestra. Y eso fue lo que aprendiste. Y tú lo quieres traer y aplicar aquí a la tierra que fluye leche y miel. ¡No puedes! ¡No puedes! Tú tienes que desaprender eso y volverlo a aprender aquí. Lo que significa aquí en el reino de Dios. No lo que significa allá. Es que vino un hermanito que ese hermanito pertenecía a las pandillas. Y vi a la hermana que ese hermanito testificó. Yo a ese no le creo nada. Porque ese viene de allá, de donde mi oponente. Lo que me diga, no le creo nada. Aunque llore, se desmaye contándolo, no le creo nada. Porque él estaba en las manos del oponente. Viene contando lo que vivió en su cautividad. No le puedo creer nada. Hermano, mira, hermanito, mira. Yo estaba viendo en la campaña, hermanito, el hermano fulano que hacía la mano. No. Usted se aprendió las señas de la mano allá. Pero aquí también tenemos señas de las manos del alefato hebreo con su símbolo. Aquí no me venga con ese. Hermana Diana, es que mire que usted, ese dedo como lo hace. No te creo nada porque tú estabas en las garras de mi enemigo. No te creo nada. Lo que digas, no oigo seis de palo, tengo orejas de marrano. ¡No te creo! ¿Cómo sé yo que usted no es un impostor? Te callas. Hermana, los Illuminati, los Illuminati. ¡Cállese! Usted todavía viene cautivo de allá donde lo tenían todo en marihuana. Y yo no sé si el cerebro suyo ya le sacaron todo eso. ¡No le creo nada! Oigan a este. Los Illuminati. Eso no hacían los Illuminati. ¿A qué me importa? Si es que yo no estoy adorando con los Illuminati. Yo estoy adorando con la palabra. No te creo nada. Que yo fui al infierno, y allá Dios me mostró que estaba yo no sé qué. Pablo dijo, conozco un hombre que le mostraron cosas indescriptibles. Que no le fue permitido decir. Allá estaba Julana bailando salsa. Y entonces Julana, ahí usted viene con todo ese rollo de Egipto. Yo no le puedo creer a usted porque usted, que yo era satánico, menos le voy a creer. ¡Ja! No, es que yo pertenecía a las pandillas. A ver mi cartera que de pronto me roba este. Exacto. Le voy a mostrar un símbolo profético. Cuando estamos estudiando en hebreo, vea. Entonces venga usted, todas estas letritas, las hacemos con los dedos, son puros códigos. Hermana Diana, cuando usted hizo el dedo así, ¡cállese!
Es que yo en las pandillas... No quiero saber lo que usted vio en las pandillas. No me interesa saber lo de su pandilla. Eso te trae dardos a la mente. Y te dispara. Por eso es que en un servicio de adoración y de gloria, a veces no desciende la presencia del Eterno en manifestaciones sobrenaturales. ¿Por qué? Pues porque usted tiene miedo que le salga el cuco. Y cuando usted tiene todos esos impedimentos en la mente, usted no ve gloria. Y el alma no se puede elevar y el alma no se puede empoderar. Nada. ¿Cuál otro impedimento? El ego. Hay gente que quiere mover gloria para que lo vean. Hay gente que quiere mover gloria para que lo aplaudan. No, el alma no se va a elevar. Olvídese que el alma no se eleva. El alma, para poderse elevar el alma le tienen que quitar todo impedimento. Todo. Toda fortaleza mental, toda fortaleza ideológica. Todo eso que, ay, que yo no sé qué. Hay gente que va a la iglesia a sentarse a la silla solo para ver en qué se equivoca la persona. Si, oiga, no, relájese, disfrute el servicio. Usted anda, ay no, allá se puso, allá dijo, ¿viste la mano? ¿Viste la hermanita que se fue para atrás? Se le veía tal cosa. ¿Qué hacía usted con los ojos abiertos? Si usted estaba adorando, usted los debía de tener cerrados. Porque cuando la hermanita estaba danzando, se le veía. ¿Por qué lo vio? ¿Por qué? Lo vio porque tenía los ojos abiertos. Usted estaba distraído. Porque usted lo donde debería estar así. Así era que debía estar usted. ¿Por qué la vio? Porque tenía los ojos abiertos. Y una persona dice, yo vi ángeles que pasaban. ¡Oh, ángeles! ¡Brujería! Pero viene otra que te dice, vi un demonio. ¿Dónde estaba? Eso, ahí está el impedimento del alma. Ahí está. ¡Un demonio! ¿Dónde estaba? Lo vi así. ¡Sí, era un demonio! Es que esos son tus impedimentos, nene. No vas a ver gloria. Olvídate que no vas a ver gloria. Vos te tenés que desatar de todos esos impedimentos. Toda esa cosa, todo ese miedo, toda esa... ¡Ay, no! Eso es brujería, eso yo no sé qué, eso yo no sé cuándo. ¡No! Tenés que conocer tu nuevo territorio, tu nueva tierra donde te mudaron. Tenés que meterte aquí y empezar a buscar gloria y poder. Tengo que conocer mi tierra, mi casa. Porque allá vivías en una estrechez. Eso tipifica Egipto, estrecho. Y cuando venís a tierra que fluye leche y miel, esa amplitud. Tenés que conocer tu tierra. Tenés que conocer lo nuevo que esa tierra te ofrece. Las nuevas leyes del reino. Los nuevos códigos para que puedas pelear. Y el oponente vea que tú conoces los códigos y no te los pueda quitar. Ahí. ¿Viste ese cuadro? Ese cuadro tiene algo malo. Los cosos que se voltean así. ¿Viste los colores? Si tú revisas bien ese cuadro, ahí usted se va a poner a revisarlo con lupa. ¿Usted revisaste bien el cuadro? Sí, puedo verlo. Entre esta lineecita y esta lineecita, ahí hay un demonio. Pues le impongo mano al cuadro y reprendo el demonio y dejo mi cuadro ahí porque no tengo otro cuadro. ¡Me harta con eso! Hermanita, no use, no vaya a la tienda tal y tal. ¿Por qué? Porque esa tienda, los dueños de esa tienda, hermanita, son homosexuales. Y ni te cuento. Ni nos metamos ahí porque podemos a salir peleando. Vas a tener que andar desnudo. Porque los que hacen la ropa son homosexuales.
Los que hacen comida son homosexuales. No, usted tiene poder. Tome autoridad. Hace mucho tiempo llegó un tipo aquí. Y entonces vino acá a la casa. Y tuvimos una reunión aquí en la casa. Y se nos hizo tarde. Y no se pudieron ir. Así que yo les arreglé aquí en la sala. Y durmieron aquí en la sala. Entonces mi casa tiene unos ventanales grandotes. El siguiente día yo me desperté. Y estaba haciendo de comida para la gente. Fíjense. Ana Diana, ¿qué pasó? Tengo que decirle algo terrible, terrible, terrible. ¿Qué pasó? Anoche, al frente de su casa, yo vi unos demonios. Y yo, de verdad, sí. ¿Qué pasó? El hombre araña iba caminando por toda esa pared del frente. El hombre araña, sí. El hombre araña, hermana Diana, iba caminando. Yo dije, pero ¿cómo así? Sí, iba por la pared y se pasó por las ventanas. Y yo le dije, ay, pero ¿a qué hora fue eso? ¿Y tú no dormiste? ¿A qué hora tuviste el hombre araña pasar? ¿A qué hora tuviste el hombre araña pasar por ahí, papi? No, hermana Diana. Yo sentí que el espíritu me inquietaba, hermana Mendiola. Y me desperté cuando miré por la ventana y vi el hombre araña. Íbamos en la calle. Íbamos manejando. ¡Te reprendo! Y yo, ¿quién? Ahí iba un espíritu de accidente en ese carro. Lo acabo de reprender. Yo ya tenía los nervios así. Porque cada rato reprendía. Porque veía espíritu. Y tú sabes que yo tengo como poquita paciencia. Tú me has visto que yo tengo como poquita paciencia. No se me nota mucho, pero la tengo poquita. Y después íbamos con... ¡Te reprendo! ¿Quién? No, que ahí iba pasando otro espíritu inmundo. Veía espíritu por todas partes. ¿Cómo saben que es un espíritu inmundo? El que iba vestido de hombre araña. ¿Cómo sabes que es un espíritu inmundo? Pudo ser un hombre que quería sorprender a la mujer por la ventana. Y iba a tener sexo con ella y se le vistió del hombre araña. Y le iba a salir en la madrugada, se le iba a meter por la ventana para darle una sorpresa. Puede ser. Incómodo, pero hay. Él iba vestido de hombre araña y ella la estaba esperando allá vestida de la pequeña Lulu o de la ratoncita Mickey. Puede ser una pareja, un vecino mío que estaban pasando una noche loca. Porque tiene que ser un demonio. Ah, párela ya con eso. Párela ya con eso. Hermana, cuando usted hizo así, yo vi que algo pasó así. Hermana, pues sería el pelo. No, 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 no. Yo vi una sombra. Era una sombra. Todo eso tú lo tienes que saber.
Todo eso tú lo tienes que sacar. Tú no vas a ver gloria si tú no sacas eso. Todo eso tú lo tienes que sacar. Saca todos esos impedimentos. Demonios por toda parte. Por toda parte ven demonios. Demonios en la ropa. Demonios en los pies. Demonios en los ojos. Para todo hay demonios. Nunca, tú nunca vas a ver la gloria de Dios. Jamás. Jamás. Tu marido, ay, mamita, vamos a ver. No, no podemos ver eso. Ahí hay demonios. Y mamita, ¿y por qué no? Cuidado, hay demonios. Mamita, ¿y por qué no hace? No, señor. Ahí hay demonios. Eso es del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Todo el día en eso? No. Ya, despegala. Despegala, despegala, que ya está muy fastidiosa con. Quedamos en los impedimentos. Entonces, cuando se quite el impedimento, vamos a estar seguros de la vestidura. Mientras no se quite el impedimento, no estamos seguros de tu vestidura. Tú no puedes asegurarte la vestidura que tú tienes. No hay manera. Se tiene que quitar el impedimento para entonces saber y organizar la vestidura. ¿Cómo se quita el impedimento? Ayunando. Ayunando. Y a eso es lo que le llama la palabra escudriñarse. Miedos, temores. Ay, mamita, vamos a hacer. No, eso es del diablo. No, nena, no es del diablo. Si tu viejo quiere alguna, no sé, qué sé yo, que te vistas de enfermera y el de enfermito, que te vistas de la mujer de Buzz Bunny. Quita todo eso, me engaño. Eso te lo metió la religión, mija. Todo es el diablo, todo es el diablo. El diablo, el diablo, el diablo. O sea, toda la vida te vas a ver mirando diablos, pero no ves gloria, no ves ángeles, no ves poder de Dios, no, nada. Todo es diablo. En la camisa, en el muñeco, en la... Todo es diablo. No, despegala ya con eso. Yo les conté a las muchachas, usted que es nuevo, pero yo les conté a las muchachas de una señora que la dejó el esposo. Porque ella cuando iban a tener sexo, antes de tener sexo, porque de pronto un demonio se metía en mientras estaban haciendo sexo. Y lo ungía, ¿sabes con qué? Con alcohol. ¿Tú te imaginas? Se le baja cualquiera sonámbula. Y él se fue y la dejó. Hay que ungir. Un demonio se mete mientras estamos haciendo sexo. ¿Usted está casada? Si usted está casada, quien participa en esa relación es el Espíritu Santo, el Espíritu Divino. Imagínate, ella agarraba alcohol, le levantaba. ¡No! No, despeguenla con eso, que ya ustedes están muy fastidiosos con eso. Por todas partes, ustedes ven demonios. No, mamita. No, mamita. Todo eso tiene que salir del alma. Rectifícala. Quítale todo eso. Todos esos impedimentos, esos temores, esas cosas, quítaselo. Quítale ese derecho legal al oponente de juzgar las cosas espirituales. Es el oponente quien las está juzgando por ti. Aprende a discernir. Quita esos impedimentos. No vas a ver gloria. Tú no vas a ver la mano del Eterno moverte si tú no arreglas eso. No lo vas a ver. Necesitas elevarte. Necesitas levantarte.
mientras el alma no sea corregida, no ves gloria. Mira, te lo voy a decir, no te engañes, no vas a ver gloria. Punto. Mientras el alma no sea corregida, mientras el alma no le eleves, mientras el alma no se empodere, no vas a ver gloria, tú no vas a ver nada. No tienes con qué sostener el peso de la gloria. No hay fuerza en tus manos para sostenerla. Y el impedimento no te va a dejar ver como tienes que ver. Entonces, ¿qué hago, Bathsheba? Anota lo que te voy a decir. Me tienes que dar un ratito. Mira, te tengo que dar un cabanot. Pero ¿qué pasa? Tenemos gente que es completamente nueva. Y como no han estudiado, no entienden lo que yo voy a decir. Solo lo que yo voy a hacer es que lo voy a colocar en la página de Bathsheba. En la página de Bathsheba, ahí te voy a colocar el cabanot escrito. Y lo voy a colocar el cabanot en Hijos en Línea. Porque hay gente, estoy transmitiendo en vivo en la página oficial. Y ustedes ya saben cómo es esa página. Entonces lo voy a colocar, lo voy a escribir, te lo coloco en Bathsheba y te lo coloco en Hijos en Línea. Shalom, shalom.